Ahora nos acompaña en el estudio Luis Hau, gerente de Sid Gallup, para analizar los resultados del más reciente estudio de opinión pública preparado por esa firma encuestadora. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos en el Muchísimas programa. gracias por tenernos nuevamente acá. Esta es la última encuesta que prepara Sid Gallup para este año en Nicaragua y ustedes han tomado un tema que es primordial en la cobertura de los medios en Nicaragua, que son las elecciones municipales previstas para noviembre. Falta un poco más de 2 meses para los comicios y según estos resultados, al menos la mitad del padrón electoral tiene algún interés de participar en el proceso. Bueno, nuevamente gracias por tenernos acá. Y sí, este es nuestro último estudio. Lo realizamos entre el 8 y el 14 de septiembre y entrevistamos más de 1.200 personas a nivel nacional en una muestra representativa. Hoy que se inicia ya el periodo electoral, poco más de la mitad de la gente se muestra en cierta forma indiferente hacia lo que son los asuntos políticos del país. Y las expectativas para participar en los próximos comicios es relativamente baja. No ven que pueda producir un gran cambio en la forma que están viviendo actualmente y simplemente ven las elecciones como un trámite en el día a día de sus familias. Pero este dato que ustedes publican aquí de la mitad del padrón electoral que indica que probablemente acudirá a las elecciones, ¿qué significa? ¿Estamos hablando de una mayoría de simpatizantes del Frente Sandinista que dicen sí, estoy dispuesto a participar? Bueno, vemos un alto abstencionismo, o sea, llegando al 50% de abstencionismo. Algo muy interesante con la intención de participar en los comicios es que aquellos que se encuentran indiferentes hacia las agrupaciones políticas actuales, hacia los líderes, tienen menos intenciones de participar e ir a votar. Por el contrario, los simpatizantes del Partido Sandinista muestran mucho mayor disposición a ser parte de la fiesta cívica y acudir a las urnas. Es decir, en realidad la gente no está demostrando un interés mayor de participar en el proceso, de decir, yo sí voy a ir a una urna a depositar el voto en noviembre. De hecho, no se ve interés en estos momentos. O sea, cuando ya el 50% de la población dice, no, no tengo interés, no voy a ir. Es de verdad una llamada de atención. ¿Y ustedes creen que eso se debe, para interpretar los datos, al hecho de que el sistema electoral carece de legitimidad, el hecho de que no hay garantías para los procesos electorales de noviembre, o hay un desgaste de la población frente a las elecciones municipales? Yo creo que es más causa de por dos cosas. La primera, sí hay un desgaste de las elecciones municipales. Hay un líder muy fuerte, presidente Daniel Ortega, y por lo tanto, en él se ve la responsabilidad de la conducción del país. Las elecciones, al ser separadas en esta ocasión, una gran diferencia, o sea, no ven un gran impacto que puedan tener estas con respecto a sus vidas. Al mismo tiempo, sí se observa interés de los simpatizantes sandinistas de participar en las elecciones, más en el resto de la gente no tienen interés en estas elecciones, es más, lo ven más como un trámite, pero no es tanto producto de una deslegitimidad del sistema, sino más bien de una falta de oposición, a donde estas personas que no concuerdan directamente con el sandinismo no tienen o no nos indican de una opción viable que ellos consideran válida para efectos de ir a apoyarles. Ustedes midieron aquí la intención de voto a partir de simpatías y bueno, es alto, el 53% no tiene ningún tipo de simpatía o intención de votos por votar por uno de estos partidos de la oposición. Es muy interesante si vemos la oposición, apenas alcanza en su conjunto Cinco. alrededor de un 5%, o sea que uno de cada 20 personas apenas es de la oposición, el 40% aproximadamente que se muestra sin partido, en estos momentos no lo podemos llamar indeciso, más bien lo podemos llamar que ellos escogieron ninguno. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la gran mayoría de los que hoy han tomado una decisión son simpatizantes sandinistas. Los que nos quedan sin partido, ellos sí decidieron, no están indecisos hoy. Ellos decidieron, no me gusta el Frente Sandinista, pero tampoco me gusta
la oposición. O sea, en realidad están votando por el ninguno. Eso termina de alguna manera beneficiando también al presidente Ortega y al Frente Sandinista. Es decir, cuando ustedes preguntan por la simpatía actual del electorado, hay un 37% que dice ninguno. Es decir, no hay una fuerza política de oposición, o que la gente sienta que hay una fuerza política de oposición frente al partido de gobierno, el Frente Sandinista. La gente está informada. Muchas veces tendemos a decir, en algunos grupos se escucha, no, la gente no sabe, la gente no está viendo los distintos medios, y que sí hay líderes. No, la gente está informada. La gente conoce de Daniel Ortega, conoce de la señora vicepresidente y sabe de los principales líderes. Simplemente los principales líderes no son atrayentes para esta oposición, esta gente que se muestra apática a la situación política del país y por lo tanto que se muestra indiferente, que va a ser parte de ese alto abstencionismo que se ha mencionado en elecciones previas. Es decir, estamos hablando de un 37% que no tiene partido definitivamente. Que no tiene partido y que no es indeciso. O sea, que es ninguno de ellos. O sea, que ellos dicen ninguno. O sea, yo sé del PLC, yo sé del PLI y sé del sandinismo. Y escojo ninguno. Ahora, siempre en el contexto electoral, ustedes también midieron la opinión de la población con respecto a la participación de la Organización de Estados Americanos como observadores en los comicios. Ya el secretario general Luis Almagro informó de que sí se va a formar una misión de observación que va a estar encabezada por el magistrado uruguayo Wilfredo Penco. Ustedes le preguntaron a la gente cuán importante es para ellos la participación de la OEA en los comicios y la mayoría, el 66%, dijo que están interesados en que venga la OEA. 2 de cada 3 personas muestran interés en la participación de la OEA como observadores. Eso es muy importante y es más relevante cuando analizamos el perfil de aquellos que consideran que es necesario que estos observadores internacionales vengan. Ahí, ¿qué encontramos? A los simpatizantes del Frente Sandinista no les es tan relevante el que vengan o no. Si vienen, muy bien, si no, también. Para los seguidores del PLC, ellos sí consideran que en mayor proporción que la OEA debe estar aquí observando los resultados. El interés de los simpatizantes del Frente Sandinista es apenas del 18%, mientras que la gente que simpatiza con el PLC es del 71%. En el caso de los, ustedes mencionan otros o ninguno, ahí forma parte de este gran bolsón de población que no se identifica con ningún partido. Así es. Pero que sí está a favor de que la OEA observe las elecciones. Que la OEA también venga. ¿Qué encontramos en esto? Hay en cierta forma, entre aquellos que no son seguidores del Frente Sandinista, quieren como un árbitro externo que venga a ver los resultados y que nos diga, sí, el partido se jugó de una manera limpia. Saliendo un poco del tema electoral, vamos a saber las otras grandes preguntas que ustedes hacen que tienen que ver con la situación actual del país, principalmente con los problemas que identifica la gente. El problema económico, el desempleo, el costo de la vida sigue siendo la principal preocupación de los nicaragüenses. La situación económica a lo interno de los hogares sigue preocupando día a día a las familias. Ya estamos observando crímenes, delincuencia que está siendo mencionado como nivel de país. Pero lo que observamos en los hogares es que cuando se van a acostar en la noche, lo que les está desvelando no es si voy a tener un problema y que me asalten al salir de mi casa. No, ese no es una preocupación. Es lo que no me deja dormir es cómo pago mis cuentas el día de mañana, cómo voy a pagar el supermercado de la quincena. De hecho, ustedes dicen que los resultados de la encuesta, que el costo de la vida, el precio de la canasta básica dentro del costo de la vida es lo que más afecta a la población en un 75%. Exacto. Y este otro dato que termina siendo también conmovedor, que el 46% dice que el salario le da para más o menos sobrevivir. De hecho, eso es lo que nos está desvelando en los hogares aquí en el país. ¿Cómo pagamos las cuentas? ¿Y cuáles son en realidad mis cuentas más próximas? La canasta básica, el supermercado. Mi necesidad principal es cómo. El techo, sí, ya yo tengo tal vez mi casita, puedo mejorarla. Pero
mi pago inmediato es la comida. Al mismo tiempo, también observamos que solo a una de cada cuatro personas, a un 26%, los ingresos les alcanzan todos los meses para cubrir sus necesidades. El resto es más o menos o incluso no me alcanza. O sea, tres de cada cuatro personas, mes a mes, tienen que estar haciendo números y acomodando su dinero para ver cómo hacen los pagos del hogar. Están pasando penurias económicas, son necesidades que ya les ponen a tomar decisiones. Y ese porcentaje de la población que dice que el dinero no le alcanza se debe, supongo yo, cruzar con el dato del desempleo, del hecho de que en las familias hay por lo menos un miembro que no tiene trabajo. En gran parte de los hogares estamos observando que, bueno, uno, los ingresos no alcanzan, y dos, que hay algún miembro de la familia que ha estado buscando un trabajo formal en los últimos 30 días. Definitivamente, cuando uno de los que pudiera estar generando ingresos no tiene un lugar a donde ir todos los días, causa estragos y hay una diferencia ahí entre mis gastos y lo que me está ingresando. Y sin embargo, a pesar de este contexto económico negativo, esa percepción negativa que tiene la gente, las preocupaciones relacionadas al precio de la canasta básica y el desempleo, la mayoría dice que el rumbo del país va bien. Hay diferencia, pero la mayoría considera que el rumbo del país está siendo bien. Poco más de la mitad de los nicaragüenses considera que se va por el camino correcto. Esto se ve reflejado entonces en una confianza en el presidente Daniel Ortega de que está cumpliendo con sus funciones. A él tenemos una pregunta bastante relevante que se usa internacionalmente, que es cuánto o cada cuánto hace el presidente Ortega con sus acciones lo que es bueno para el país. Y la mayoría nos indica siempre o casi siempre. ¿Qué se lee entre líneas entre esto? Bueno, ¿qué le está tratando? La situación afuera está difícil, pero el presidente Ortega está ahí tratando de hacer las cosas bien, y eso genera una confianza y un respaldo que le permite estos niveles de aprobación. Es decir, que independientemente de que la gente no tenga trabajo, de que los salarios no den para cubrir las necesidades básicas, incluyendo la necesidad de alimentarse, la gente ve que hay o tiene una percepción de que el país funciona. De que hay alguien en el gobierno que está tratando de que el país funcione. Hay una diferencia entre él funciona y estar trabajando para que se logre. La gente nos está mencionando fuertemente el desempleo. La gente no se está mencionando fuertemente la carencia de recursos económicos para hacer los pagos en sus hogares, pero al mismo tiempo también nos está diciendo, bueno, el presidente Ortega casi siempre está tratando de hacer lo que es bueno para el país y él se preocupa genuinamente por nuestras necesidades. ¿Y esas opiniones positivas para el presidente Ortega incluyen a esta gran cantidad de porcentaje de la población que dice que no se identifica con el Frente Sandinista ni con ningún otro partido? Incluye a parte de ellos. Que observamos que aproximadamente un 40% de la población muestra críticas con respecto al rumbo del país, muestra críticas con respecto al desempeño del poder ejecutivo, pero estas críticas al mismo tiempo no son completamente fuertes porque no hay una oposición a la que ellos digan, vean, si quitamos a este, acudimos a persona B. Estas críticas que vienen a decir, vean, no lo está haciendo bien, no me gusta, vamos por el camino equivocado. Lamentablemente, si no está él, no tenemos a quién. Para terminar, Luis, hay un dato interesante que se repite en comparación a la encuesta anterior que ustedes realizaron, y es que la percepción de la población, de las personas encuestadas, es que quien manda es Rosario Murillo, la vicepresidenta. Se ve una percepción que se está haciendo tendencia cuando preguntamos quién manda en el gobierno. Tiende a haber más personas que perciben a la señora vicepresidente como quien en realidad está tomando las decisiones en el Poder Ejecutivo. Esta forma de pensar tiende a ser mucho más común en aquellos que no son seguidores del partido oficial. ¿Eso será porque ella tiene una mayor exposición mediática que el presidente Ortega? Definitivamente ayuda la presencia en medios, las acciones, las distintas acciones que se están generando por el gobierno, son ellas las que quien las comunica, y por lo tanto, generalmente la persona que se percibe las está comunicando
la gente lo interpreta también como la que las está ejecutando. De hecho, ella tiene un par de puntos mejor en opinión frente al presidente Ortega. Es decir, el 76% de la población tiene una opinión favorable de Rosario Murillo. Exactamente, y eso es al evaluar ya a ella como persona. Y hemos estado conversando a fondo con distintos ciudadanos y se expresan muy positivo de la señora vicepresidenta ya como, en ella como persona independiente de su puesto y habla de que está construyendo parques, de que se preocupa por la mujer, de que está presente para cuando hay ciertos accidentes o hechos trágicos. Ella sabe de ellos e incluso mencionan que conoce los nombres y que sufre por ellos. Entonces la gente está percibiendo una acción muy empática con la señora vicepresidenta. Muchas gracias, Luis, por ayudarnos a analizar los datos de la encuesta que ustedes prepararon. No, muchísimas gracias, estamos a las órdenes. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.